¿Quién nos iba a decir en las pasadas navidades que cambiaría drásticamente nuestra vida? ¿Quién de nosotros podría intuir que la llegada de un virus desconocido iba a provocar la mayor crisis sanitaria del último siglo, con millones de afectados y cientos de miles de fallecidos en todo el mundo? ¿Quién iba a sospechar que durante meses viviríamos confinados y sufriríamos situaciones excepcionales? como un estado de alarma, toques de queda, o que la mascarilla fuera un objeto indispensable en nuestra vida. ¿Quién iba a pensar que esta pandemia se prolongaría durante varios meses y nos obligaría a vivir unas navidades atípicas, con tantas sillas vacías y sin la posibilidad de abrazar y besar a nuestros familiares? A pesar de todo, como presidente de la Asamblea Regional de Murcia, he querido acercarme a ustedes en estas fechas para expresarles mis mejores deseos y transmitirles un mensaje de esperanza. Permítanme que antes tenga un recuerdo muy especial para nuestros mayores, principales víctimas de esta pandemia, la generación de la posguerra, que trabajó denodadamente para salir adelante y dejarnos a sus hijos un mundo mejor. Ellos han sido los grandes olvidados en esta crisis. Su esfuerzo individual y colectivo fue clave para transformar una España destruida por la guerra en un país de progreso y de oportunidad. Su espíritu de concordia fue el puntal necesario para que España abrazara la democracia y la libertad en un proceso pacífico y que sigue siendo admirado a nivel mundial. Tenemos una deuda descomunal con todos ellos. Es nuestro deber protegerles. Ahora son ellos quienes nos necesitan y nosotros, quienes debemos estar a la altura de las circunstancias. La pandemia ha puesto sobre la mesa un puñado de certezas, entre ellas que la globalización y el cambio climático no son cuentos chinos, sino realidades que condicionarán, deben hacerlo, nuestra manera de hacer política y de estar en el mundo. La crisis del coronavirus ha evidenciado a sí mismo la importancia de la cooperación y de la coordinación entre distintas entidades y administraciones y la impagable ventaja de contar con una sanidad pública potente. Esta pandemia ha mostrado el rostro de miles de personas anónimas que han pasado a ser nuestros amigos y nuestros vecinos y se han convertido, muy a su pesar, en auténticos héroes. Tenemos que valorar el ingente esfuerzo de cientos de miles de operarios y trabajadores de los servicios esenciales, cuya labor, a menudo ninguneada, ha sido clave para que todos pudiéramos vivir esta crisis con una cierta normalidad. A todos ellos, mi agradecimiento más sincero por su profesionalidad y porque su esfuerzo individual es el ejemplo idóneo para ilustrar otra de las enseñanzas de esta pandemia. El devenir de una comunidad depende en buena parte de la actuación de cada una de las personas que la componen. Y en este punto quiero hacer un llamamiento a la responsabilidad individual. El comportamiento de todos y cada uno de nosotros sigue siendo clave para controlar la pandemia y evitar un nuevo repunte con más afectados, más fallecidos y nuevas medidas de excepción que dañarían aún más nuestra economía y provocarían más precariedad y más desempleo. Por ese motivo, apelo a la sensatez de una sociedad comprometida, de nuestro comportamiento, de nuestros actos, de todo ello. Depende nuestro futuro. No puede concebirse una sociedad moderna si esta no tiene en cuenta las repercusiones que puedan tener sus decisiones para sus mayores y las generaciones futuras. Todos somos necesarios, todos sumamos. Desde la Asamblea Regional de Murcia, el Parlamento de nuestra comunidad, les deseo a todos ustedes una feliz Navidad y un esperanzador 2021, en el que la suma de esfuerzos individuales y colectivos consiga poner fin a la pandemia y podamos recuperar nuestras vidas. Amigos, señoras, señores, por todos, por un año nuevo lleno de paz y sobre todo sin pandemia.